¡Aló! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Llamaba para invitarte a mi restaurante. No, no, no. No es verdad eso que dicen. Me tiró el teléfono. La reputación de nuestro restaurante está por los suelos, así que nuestros participantes deberán de seguir practicando si quieren evitar la temida noche de sentencia. Dos de ellos seguirán avanzando en la competencia y tres seguirán a esta temida jornada. Además, jugaremos algo divertidísimo, pero que les quitará un montón de tiempo, que hemos denominado el acróstico del gran chef. Esto y más en el programa de hoy, así que no se despeguen porque empezamos en unos instantes. Muy buenas noches, mis queridísimos participantes, queridísimo jurado, muy buenas noches y bienvenidos al segundo día, la segunda noche de esta nueva ronda del gran chef, el restaurante. Señores, nuestro restaurante sigue cerrado. He estado intentando invitar a mis mejores amigos al restaurante y nadie quiere venir por la nefasta reputación que hemos ido acumulando gracias a ustedes, señores. Dios mío. Seguimos con eso, Peláez. No seas exagerado, cocinamos bien. Maestro Bocchio, muy buenas noches. ¿Qué opina de la reputación que ha ganado nuestro restaurante? Por el amor de Dios, odio decir esto, pero usted me lo dijo. Usted me lo dijo. Buenas noches con todos. Bueno, sí, pues se lo dije. Efectivamente. Hoy estoy intrigado de ver qué van a hacer los participantes, porque todos, cada uno de ellos, han recibido duras críticas de parte nuestra a su comida, no a sus personas, sino a su cocina. Así que veremos si han tomado, si han hecho caso a las críticas, si han practicado, si han mejorado. Ya es momento de ver algunos cambios, ¿no? Si siguen haciendo lo mismo, van a seguir recibiendo los mismos comentarios de nuestra parte. Así que hoy tengo mucha curiosidad de ver cómo va a terminar este episodio. Créeme, Giacomo, que todos estamos practicando bastante. Estamos siguiendo tus consejos y el consejo de los demás jurados. Jurado Rosinelli, buenas noches, ama, madre, reina, señora, patrona, madrina de esta cocina y de todos los pericotitos a nivel mundial. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, Peláez. Un poco preocupada, sí, chicos. ¿Cómo están? Buenas noches. Porque hoy día se van a enfrentar a dos retos. La fritura profunda y el acróstico y el aderezo. Pero lo que me preocupa sobre todo del primer plato es que a lo largo de todas estas temporadas, este plato ha dejado dos veces, en dos distintas temporadas, dos de los peores platos y Dios más memorables mío, que nadie olvidará. Está bien, vamos, vamos. Tengo fe, tengo fe. Jurado Macías, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Lo veo resplandeciente, lúcido, despierto, lleno de luz. ¿Cómo se encuentra el día? La verdad, señor Peláez, bien contento porque a mí esto de que el restaurante esté cerrado me da bastante alegría. Lo otro que porque me da come más comida de nuestros participantes. No, en realidad no por eso, sino porque por lo menos nos ahorramos la molestia de tener a toda esta gente desconocida aquí adentro, que encima reniega más que yo, me siento un poco cuestionado ahí, me descolocan, son peores que yo, Peláez. Muchos de ellos, son sí, más exigentes. Lo que también me trae alegría es el plato que vamos a hacer el día de hoy, el primero que me salvó de la anemia cuando era niño. Qué bonito, me alegra mucho que usted sea un sobreviviente de la anemia, jurado Macías, de verdad. Me alegra muchísimo. Uf, ¿qué será? ¿Qué será lo que nos mandarán? Pero ya con esas palabritas, ya nos dejan así. Ya. Participante Valcárcel, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Qué alegría de verla, yo feliz de verlo. Buenas noches. Muy buenas feliz noches de estar aquí. Y yo había pedido realmente estar al lado de esa señora. De Selma Gálvez. Perdón, ¿cómo pidió un verso? Yo había pedido... Señorita. Señorita Giovanna, demórate un ratito, por favor. Lo que pasa es que hay un tema entre Selma, y eso es la verdad, y lo tienen que saber las personas de su casa, pero la mamá de Selma, quien le manda un beso y va a cumplir este año, con la bendición de Dios, 100 años. Wow. La señora, 100 años para la señora, de verdad. Bien, qué bonito. ¡Aquí estoy, mamá! ¡Aquí estoy! Qué bonito. Pero que cuente, por favor, la historia. Y la mamá le ha dicho a Selma que va a ver el programa por mí y se lo agradezco. O sea, que ve el programa por usted y no por Selma. Y eso ha generado un odio no en Selma Gálvez. Un no odio, odio, ¿no? Y no lo, que quiere, odio. Lo que quiere hacer Selma Gálvez es eliminar, pero erradicar rápidamente a Giovanna Valcárcel de esta competencia. Falta que me digan que soy la mamá de Selma. También no quiero ser hijita.
Buena suerte, participante Valcárcel, porque la participante Galvez ha demostrado que es un hueso duro de roer. Toda la ¿Por vida? Qué? Participante Galvez, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Por favor. Sentimiento. Un momentito de ocupar. Hemos venido... Es verdad que tengo... No, hemos venido el mismo color. Hemos venido el mismo color. Por favor, por favor. Inspirada. Sentimientos encontrados. ¿Por qué, participante? Porque no debería hacerlo, pero he leído mucho las redes. Así. Y he tenido un carrusel de emociones. De emociones. Mi primera intención, ignorarlas. Muy bien. Pero después me puse a contestarle a cada uno. Dios mío, y luego qué mala me deprimí. Idea. Al final me tomó un café bien cargado Dios y venía mío. Aquí a lucharla. ¡Atrás, hater! ¡No! ¡Ustedes no podrán destruirme! No se deje intimidar por las redes sociales que a veces pueden ser demasiado crueles. Buena suerte, buena Me suerte. Me atutan. Okay. Participante Rey de Castro. Capitán Peláez, ¿cómo descansar, te encuentras? Puede descansar, sargento. Gracias, gracias. Usted estaba tenso. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien, contento. Además que he coincidido de color con Selma. Sí, ahí que la veo radiante hoy día. Dios hoy día dice que va a tapar todas las bocas, ¿ah? ¿Eh? O sea, porque nadie va a querer comer. No, mentira. No. Bueno, no, mentira. Por favor, respeto a Selma Gales. Por favor, por favor. Respeto a Selma Gales. Listo. Muy bien. No, contento. Estoy contento, estoy feliz, estoy con ganas de compartir con mis compañeros. No se come bien, pero amigos nos volvemos. Nos aconsejamos, ¿ah? Y compartimos conocimientos, que eso es bonito. Todo va a salir bien, las cosas tardan, pero llegan. Participante Brivio. Presente. Muy buenas noches, ¿cómo buenas noches. Se encuentra usted? Qué alegría de verlo, participante Brivio. Usted me dejó muy preocupado. Usted estuvo cerquísima de ser erradicado de esta competencia. Sí, fue complicado, en verdad. Bueno, sufrí un percance más que evidente del tema de que se me pegó abajo el tema del seco. Eso me puso muy nervioso. Estoy siguiendo las recomendaciones del maestro Bocchio de ver videos, de estar chequeando. Creo que usted va por buen camino. Por fin alguien comprometido con esta competencia. Ey, muchas ey, gracias. Ey. Para... ey. Yo estoy comprometido desde que pisé por primera vez el set, Peláez. ¿Qué pasa? Disculpe usted, señora. Por favor. Cereto, disculpe. Buenas noches. ¿Cómo buenas se noches, encuentra el día de hoy? Buenas noches a todos en sus casas. Buenas noches al jurado, a usted. Gracias, gracias. Y yo también he hecho un pedido especial de estar al lado del jovencito Matías Brivio. Ya ves. Usted ha hecho ese pedido especial. Me pasa lo mismo. Mi mamá ve el programa por él y no por mí. ¡Yo te entiendo! Yo o sea, ¿dónde estamos? Ya, pues, mami. Ya, ¿cuántos días llevo acá? Y todas las veces que me ves me dices, yo solamente veo el programa por Matías Brivio. Cánsate, pues, mamá. Hombre, ya ves. Los eliminadores de los sueños de sus madres. Ahí estamos. Muy bien, así me gusta. Feliz de estar una noche más acá, Peláez. Buena suerte, señora Cereto. Buena suerte. Gracias, con todo. Peláez. Vamos, sí se Gracias. Puede, señores. ¡Vamos! Bueno, señores, dicho esto y con estos aplausos, queda inaugurado el episodio del día de hoy. Y por favor, queridos jurados, díganos qué es lo que vamos a cocinar el día de hoy. El día de hoy vamos a preparar una deliciosa papa rellena, pero de sangrecita. ¡Qué rico! Rico, la sangrecita me encanta. Mi mamá siempre nos ha dado de comer, todito me lo como. Chicos, les comento primero el trabajo con la sangrecita. Van a tener sangrecita de pollo, que es una fuente alta de hierro. Acá, por eso lo utilizamos mucho para la anemia en los niños. Macías se salvó. Macías salvó al jurado Macías, es verdad. Está un poco pálido. Hay que darle más. Para entonces, que vean cocina lo hoy día. Buena que es la sangrecita, señor. ¿Yo era así? Oh, miren los resultados. Y ahora, mira. Bueno, y ahora... concentración. Vamos a coger la sangrecita y solo van a utilizar los coágulos, no necesitan la sangre líquida. Entonces, vamos a colarla, nos quedamos con los coágulos y vamos a llevar una olla y cuando ya esté en ebullición con abundante agua, sal, ajos y una rama de hierbabuena, vamos a llevar esta sangrecita a hervir por unos 12 minutos aproximadamente. Una vez que la sangrecita esté hervida, van a coger esa sangrecita ya dura, la van a picar en cuadros pequeñitos, más o menos de uno por uno, ahí van a quedar medios irregulares, pero está bien. Y esto lo vamos a hacer, convertir en un aderezo. Y ahorita les voy a dar la receta. Vamos a mandar a una sartén aceite, vamos a dorar cebolla roja, picada en cuadritos muy pequeñitos, o brunoise. Vamos a picar también ají amarillo. En brunoise le quitamos venas, le quitamos pepas y lo picamos en cuadros muy pequeñitos. Doramos bien, le agregamos la sangrecita que ya hemos picado y que ya está sancochada, ya está cocida. Agregamos sal, pimienta,
y un poquito de hierbabuena picada finamente. Revolvemos y listo. El aderezo bien matadito, por favor. Y ya debería estar el relleno de nuestra papa rellena. Para la papa, para el trabajo con la papa, van a buscar unas 4 o 5 papas blancas, 4, que eso es más o menos 1 kilo, y las lavan bien, las cocinan en agua con sal, las pelan, las prensan, y más o menos para 4 o 5 papas utilizarán 1 huevo, ¿no? Cascan 1 huevo en este puré de papas que tienen, estas papas prensadas, lo integran bien, lo sazonan bien. Al pelarlas les quedó muy poca papa y de repente ese huevo es demasiado y ven que está muy líquida la preparación, agréguenle un poquito de harina, si no, no es necesario. Una vez que tienen las papas cocidas, prensadas, sazonadas y mezcladas con 1 huevo, las van a amasar hasta que sea una masa que no se les pegue en las manos. Una vez que tengan esta masa, la estiran en la palma de su mano, hacen como de una forma cóncava para que puedan poner ahí una buena cucharada del relleno. Con otra parte plana, tapan, no hagan papas rellenas tan grandes para evitar la posibilidad de que exploten en la fritura profunda. Ármenlas bien, procuren que no queden llaves o líneas de unión. Traten de pulir bien todas esas uniones para que no haya un sitio por donde escape el relleno en la fritura. Y luego las pasarán, hay varias formas de freír las papas. Hay gente que las pasa directamente por huevo batido o por harina, luego huevo y las fríen. O harina, huevo, harina y las fríen. Tomen decisiones. A mí personalmente me gusta harina, huevo batido y así con el huevo mojado por fuera, directamente fritura profunda, a la olla o cacerola en la que estén haciendo la fritura. Muy bien, eso es. ¿Es una versión moderna de Drácula? Menú para Drácula, eso. Señores, atentos a la información importante. A ver. Para la preparación de 2 papitas rellenas. ¡Una hora! Vamos a tener exactamente 1 minuto, ¿quiere? Para no, una hora. Una hora. Ah, mire, precisamente. No. ¿Una hora quiere? 1 hora le damos, para que vean que somos gente está bien, generosa. Está bien. 60 minutos. ¡Dame, pelón! ¡Me encantan! Gracias. La persona que logre ganar el mejor primer plato de esta noche se va a librar del acróstico del gran chef. Le va a hacer perder un montón de tiempo a la gente que no gana el beneficio. Así que intenten ganar ese beneficio. Ahora sí, señores, buena suerte. ¡Estamos listos! ¡Listos! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡A papear! Queridos jurados, papa rellena de sangrecita. Teniendo en cuenta el plato y la temporada, eso tiene altas probabilidades de salir muy mal, ¿no creen? Sí, estoy totalmente convencido. ¿Ustedes qué creen? Sí, también. Seguro, ¿eh? Ay, Dios, qué pesimista de arranque, así nos bajan la moral. Gracias, mi amor. Siempre tan lindo. Un gusto, mamacita, tan un gusto. Bello, un gusto. Dios, bella. Oye, ¿estás soltero? Soltero, por supuesto. La maravilla. Giovanita, ya sabes, ¿ah? Tú, yo, tú. Tú solamente avísame, soltero. Tomas el mita, yo te doy, mira, ahí está. Gracias. No, vaya. Vaya con Dios el mita. Huevos. ¿Qué? ¿Todo eso así va? Uno nomás. No, pero llevo y compartimos si quieres. Ya. Mejor. Tengo que hacerlo todo bien ordenado, limpio, pulcro, higiénico, como todo el mundo quiere. ¿Cómo lo hago? ¿O vas a poner, tú vas a poner las papas? Las papas en agua con sal. Sí, las papas en agua. Sí, las 2 con papa, agua con sal nomás. Agua con sal. ¿Para la papa? Sí, bastante sal para la papa. ¿Y para las sangrecitas? Bastante. No, para las sangrecitas no dijo. ¿No lleva sal? No dijo sal. Pero sí. Primero hay que colarlas. Sí. ¡Selma, ¿cómo vas? Estoy aquí, organizada. Para la lucha. ¿Y después que hierve el agua pones la sangrecita? ¿O ahí, mira? ¿Cómo? Después que hierve el agua pones... No. O sea... Todo lo cuando está en ebullición, pum, la metes. Ahí metes. Pero ya se puso la hierbabuena. No dijo el orden, simplemente dijo que cuando esté en ebullición pongas la sangrecita. La sangrecita, ¿no? La sal, la pimienta, el ajo. No, la sal, el ajo y la hierbabuena. Ya, gracias. ¿Qué harías sin mí? Estoy soltero. No me hagas ir para allá, por favor. No me hagas ir para allá porque... Mira, no sé qué haría sin ti, pero contigo sé que puedo hacer muchas cosas. ¡Uno que no me ha dicho madre!
Mientras Gino Acereto lava su papa. Siempre vienes a decir la hora. A todos les toca. Mientras se queja de que le estoy diciendo la hora, yo les cuento a ustedes que quedan exactamente 50 minutos, señores, 50 minutos. ¿Cómo va, Gino? Es que, ahí vamos. No, me he vuelto amigo tuyo rápidamente. Me encanta. Entonces, ¿sabes qué? Como de eres verdad mi que amigo, me provoca venir aquí. Como eres mi amigo, ¿qué te parece si cortarnos? Pero los amigos se ayudan. Mira, te puedo mover el agua si quieres. Mira, me puedes tener aquí moviendo agua. Mira, vamos a utilizar algún utensilio. Podría mover agua con ya, este. A ver. Mira. Ahí está. Ya está. Gracias, Peláez. Ya está, mira. Gracias. Sal. Usa la mía si quieres, ¿ah? Gracias, sí, por favor. ¿Dónde le puse? Acá está. Ay, dale, permiso. Gracias, qué lindo. Nos encanta el azul. ¿Así? Cuenta conmigo en las buenas y malas, si un día tu orgullo amanece con ganas. Ay, es un príncipe azul. Selmita, si tú quieres que yo sea tu príncipe, acepto, encantado. ¿Cuál es el truco para cortar bien una cebolla? Toda la gente que está en su casa. Ahí está. Mira. Primero agarras cortas, la cebolla, pero lo más detallado. Agarra la cebolla y le das un besito. Mano izquierda y en la cebolla, beso a la cebolla. Y cortas acá. Mano derecha el cuchillo, cortas acá. ¿Cómo se llama lo que has cortado? Lo que he cortado es la puntita. La punta y la puntita la botamos. Ya, listo, muy bien. Y acá... ¿no? La agarras, volteas, pero así tiene que ser detallado. Volteas la cebolla. Y le saco la primera cascarita. La primera cascarita. Con amor, mira. Con amor, no. ¿Cuánto amor en esa sacada de cascarita? Sí. Además la dominas, ¿eh? La verdad, parece que hubieras hecho esto toda la vida. Los videos de Giacomo me han servido bastante. Además, cada vez que se acerca a mi estación, me enseña cómo tengo que hacer ese cortecito. Brunoas. Matías Brivio, ¿qué tal cortecito de cebolla? Tú no viniste el día de los cortes de precisión, ¿no? No, escúchame, yo tengo una técnica muy especial. Ay. ¿Cómo se llama esa técnica? ¿La técnica de qué? Que finalmente vamos a hacer un aderezo, entonces... Ya, o sea, da igual, ¿para qué cortarlo bien? A situaciones extremas, medidas extremas. Estamos contra el reloj, tengo que cortar como sea. Te cuento que Flavia Laos es ¿ya? como que hubiese evolucionado, hermano. Ahora las cosas le salen bien. No. Pim, pam, pum, hace bien las cosas. Igual se ha ido a sentencia, pero es otra Flavia Laos. ¿Otra? ¿Ha cambiado? Sí. ¿Tú crees que te va a pasar lo mismo? Yo espero, espero. Bien. O sea, creo que todos los que estamos acá... Sí. Queremos aprender todos los días algo nuevo, ¿no? Y creo que lo estamos haciendo. Finalmente las sentencias te motivan justamente a querer perfeccionarte, como te decía, ver videos, practicar en la casa y todo eso, ¿no? Que de eso se trata. En la sartén dorar la sangrecita con sal. Allá está, la sartén. ¿Tú sí fuiste al día de los cortes de precisión? Sí, yo le meto... A ver, ¿y qué aprendiste? Un milímetro... Entre uno y otro. Ahí está, no, pues tú y al final, una vez que terminas, un cortecito, si quieres, por la mitad hacia adentro. Ahí está, no, mira. Para que salga, mira cómo me ha quedado esta no acá. Te ha quedado, sí, casi me cortas un dedo, pero ha quedado. No, pero siempre con alegría. O sea, siempre si hay un corte, sonríele a la vida. Dicen las teorías que uno puede estar triste, cortado, dolido. Pero si sonríes, mira qué fácil es. No. En ese momento, Selma sintió el verdadero terror. No te acerques. ¡No! ¡Llévesela! ¡Selma, qué ¡Selma! Selmita, ¿qué quieres hacer? Mira, bajar el fuego, por favor. Selmita, ya. Lo he apagado, Selma. No, porque no puedo. Ya, tranquila. Pero espera un rato, ¿pero qué más fuego quieres acá, por el amor de Dios? Ya está, ahí tiene el aceite, el ajo. Ya, pero... La sal, aquí está. Me lo dejó. No estoy salada, pero tranquila. Saludos para la mamá de Selma. Señora, yo la voy a cuidar a su hijita. Ya, Selmita, cuidado con quemar la cocina nuevamente. Ya te he dejado bajo control, gracias, por favor. Gracias. Con calma, ya sí, vamos. Sí, perfecto. Ok, sal, ajo y voy a ver con la sangrecita. Selma Gálvez. Casi nos mata a todos. Selma Gálvez debe tener el ratio más alto de personas que han estado a punto de quemar la cocina por capítulo. Claro. O sea, de verdad. Cámbienme esa denominación, señores, por favor, porque me van a estar contando cómo voy a terminar. No puedo repetir ningún incendio. El ratio de Selma es 1-1. Sí. Cada episodio está a punto de quemar la cocina. Entiendo que esto viene así, porque ya viene sellado, entonces...
Ay, Dios, ya todo. Ay, qué sangriento todo esto. Menos mal, esta noche solamente ha sido un dedo. Gino, ¿qué pasó, hermano? Dice que te has cortado porque has estado... Esa es la clase, no podías parar de mirar a Selma Gálvez y por eso te has cortado un dedo. Lo que pasa es que he visto cómo Selma incendió todo. Ya. Yeah. Y me corté. Y casi te vuelas un dedo. Sí, pero... Bueno, ¿pero está bien o es muy profundo? No, está bien. ¿Por qué quieres erradicar a Giovanna Valcárcel de esta competencia? No, si a Giovanna yo la quiero. La quiero ver lejos. ¿De dónde se conocen? ¿Ustedes se conocen de antes? Giovannita la conozco. ¿De qué época? En los programas cómicos donde hemos participado juntas. Ah, han participado juntas. Creo que ya ha hecho antes cine. Pregúntale qué tipo de película de cine ha hecho. Le voy a preguntar. Ha trabajado con internacionales. Una chica con el arte a flor de piel, al desnudo. Claro. Selma, qué lindo. Te quiero. Tú también eres como el arte a flor de piel con ropa. ¿Tú estás seguro que es así eso? ¿Qué? Claro. ¿No se debería hervir esto primero? ¿Por qué no le preguntas acá a la gente? Yo creo que eso no va por hierve? Ahí. ¿Se hierve? Ay, Selma, Dios mío. ¿Se tiene que hervir? Buena suerte, Selmita. Buena suerte. ¿Que no de frente se fríe? ¿Cómo es eso? Es que yo nunca he trabajado con sangre. Aprovecho para decirte que quedan exactamente 40 minutos, señores. Sí. 40 minutos. Vamos, ¿qué servir? Bueno, no, Dios mío, esto está... Sí. Pregúntale a alguien. Voy a preguntar. Me voy mejor. Dime, ¿la sangrecita? ¿Qué hago con la sangrecita? ¿Se hierve? Métela a hervir. La tienes que hervir junto con la hierbabuena y sal y ajo. Hierbabuena, sal y ajo. Entonces no estoy tan perdida acá. Hay que hervir esto, ¿no? ¡Claro! Ella no lo ha hervido, lo está friendo. No, yo. ¿Verdad? Sí. No, la cosa no va por buen camino. Perdónale, ¿cómo va por aquí? Bien, ya está ahí, ya está. Ah, estás imitando a Selma Gálvez. Perdóname, por favor, no es a propósito. Muy bien. Perdón, no quiero quemar, por favor, perdóname. Te quiero, Selma. Selma, mira cómo te imita Giovanna. Perdóname, Peláez. Discúlpeme, pero... Yo soy más bonita, ¿ya? Así que eres buena imitando. A ver, imítate esta. Y esto acá, soy exitosa, soy feliz. Son mis decretos. Son es mis... un mensaje. Ay, está... para ti. Siempre. Es yo me hablo bonito. Porque así si yo no me hablo bonito... Así me gusta. Esto es lo que hay que hacerse. Yo me hablo bonito siempre. Hay que hacerse bien. Me alegra mucho que te hables bonito, de verdad. Vamos, con todo, Giovanna. Sí se puede. Vamos ahí. Yo siempre escribo cosas para incentivarme. Y es verdad, no solo eso. Cuando empecé también puse cosas bonitas aquí. Y esto lo puse cuando recién empecé. Soy ganadora del Gran Chef Restaurante. Vi que salió un fuego gigante. ¿Qué era eso? No sé qué pasó. Pasó Peláez por acá. ¿Pero qué y algo movió. ¿Pero qué? ¿Fue Peláez? Sí. Es culpa de Peláez. Por él se ha prendido mi sartén, por favor. No me desconcentren, bomberos. Ya cuéntame, ¿qué estaba friendo? Lo que pasa es que estaba friendo con el laurel y con el... ¿Laurel? Pero no lleva laurel. No, perdóname. Con el... esa hierba que me dijiste. ¿Hierbabuena? Hierbabuena. Estaba con el ajo y la sangrecita y la puse a freír. ¿Pero ya la tenías sancochada? No, recién la estoy sancochando, pero ya estoy en proceso. A ver, ¿dónde está? Ah, ya, pero cruda, no puede ser. No, o sea, ya la habías puesto en fritura. Sí, sellé sin querer, pero ahorita lo voy pero a forzar. Pero se mete la sangrecita en ebullición, Selmita. O sea, esto tendría que estar hirviendo y meterlo. Bueno, ¿ahora qué hago? Esperar a ver qué puedes hacer. Que hierva y ver si puedes salvar eso. ¿Tú crees? Por favor, reanímalo. Haz algo. ¿Qué podemos hacer? ¿Rezamos? Una pregunta. ¿Un ají es suficiente o uno y medio? No, por lo menos dos. Por lo menos dos ajís. Wow. Sí, y está muy bien el corte, tanto de... ¡Ay, qué bonita tu cebolla! Muchas gracias. Estoy siguiendo. ¿Has estado practicando? Claro, pues. ¿Sabes lo que está mal? Está poquito bien cortado. No, la estabilidad de tu tabla, mira cómo está. Ah, es que a la hora de poner la tabla y botar la merma, se me ha movido la toallita. Sí, y esto de acá es más plano, entonces ten cuidado porque eso puede originar que te cortes. Y le quita muchas gracias. Así que con mucho cuidado. Sigue, te veo muy bien. Muchas gracias, Nelly. Ahí practicando, todos los días practico. Todos los días. ¿Cómo vamos? ¿Cuántas papas? Metí 5 al final. Ya. Perfecto que las hayas cortado porque la papa blanca no se te va a deshacer. ¿Metiste sal? Sí. ¿En la papa? Sí. Muy bien, que eso es básico.
Puedes ir avanzando con tu aderecito. La cebolla, por ejemplo, ya podría ir dorando a fuego muy bajito mientras tú terminas de picar tu amarillo. Quedan 30 minutos, así que vuela. Gracias. Juan Carlos. Dime, amiga. ¿Tú qué opinas? Lo importante es el sabor, no la forma, ¿verdad? Lo importante... Sí, es el... Lo importante es sonreír. O sea, tú volteas con esas orejitas lindas, hermosas. Me sonríes, ya me alegraste el día ya. Eres lindo este chico. Demasiado ordenado para mi gusto. Oye, estoy sorprendida con tus cortes y los de Juan Carlos, ¿ah? Gracias. Se nota que han visto los videos. Sí. Me parece muy bien y que han practicado, porque no solo es ver los videos, sino practicar en casa. Tal cual. Nelly, lo he practicado mañana, tarde y noche. He comprado mi saco de cebollas, se me ha acabado el filo del cuchillo que hasta con los dedos he cortado. Taca, 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 taca. Para asegurarte la cocción de la papa, Gino, te sugiero que la cortes por la mitad, si puedes. Sácala, pero sin pincharla, porque si no se te va a abrir todo. Sácala con esta cuchara, por ejemplo. Una, córtala por la mitad y la vuelves a meter. Porque la papa, acuérdate que la papa blanca, las que no son arenosas, ponle la tabla. Ya, ahí, córtala por la mitad. Cuidado, te cortes. Las que no son arenosas... No se abren. Ya. Entonces... Perfecto, voy a sacar todo. Van a cocinarse más rápido. Listo. Si fuera amarilla, no podrías hacer eso. Sí, claro. ¿Ya? Gracias. ¿Es suficiente para el aderezo? Sí. Sí, para que no mate el sabor tampoco la hierbabuena. Y la cebollita china es nada, ¿no? Una nadita. Sí, es para... Y al final dice que le eches para darle textura. Lo mismo que le dije a Gino y Giovannita para asegurarte la cocción porque no hay mucho tiempo. Ya. Si puedes cortarlas por la mitad porque son papas que no son arenosas y las pones en cocción. Ahorita las puedo sacar y cortar. Esas no se deshacen. Sí, las puedes poner por la mitad. Dale, Nelicita. Voy por eso. ¿Ya has picado tu cebolla y aquí para el aderezo? Ahorita, lo que pasa es que el aderezo lo hice un poquito en pastita. Para, ¿ya? O sea, ¿qué es esto? Hice todo lo que me pediste. Aceite, cebolla, ají. Cebolla, ají. Y la sal. ¿Licuado? Y lo licué para no. Porque no puedo, no me sale la cebolla. Mira, puede funcionar el ajo en pasta, puede funcionar. Pero cebolla y el ají tenemos que encontrar en Brunois. Ya. Sí, tienes razón. Y voy a picar en este momento, así sea poquitito, lo voy a intentar. Mientras Giovanna Valcárcel tapa su soya. Ajá. Así se tapa, así a medio tapar. Es así. Le dejas ahí un huequito. Es una tapadita a lo Popeye. Mientras Giovanna Valcárcel hace su tapadita a lo Popeye y enciende la hornilla, yo les cuento que quedan exactamente 30 minutos, señores. ¡Epa! 30 minutos. Vamos. Vamos. Dar harina, más huevo, más esto. Me falta harina. ¿Cómo, Matías? ¡Oye, Acereto! ¡Dímelo, tío Mati! ¿Cómo vas, Acereto? Estoy sufriendo, hermano. Acereto, después de tiempo que estamos en un programa juntos. Hermano, te extrañé, ¿eh? Dame un abrazo. Por favor. Matías, hermano, cómo te he extrañado. Me acuerdo cuando eras mi conductor. Mi tiburón, qué lindo abrazo. Después de tanto tiempo en un programa juntos. Giovannita, ¿cómo vas? Bien, mi amor. ¿Necesitas algo de mí? Todo, dice. Todo de ti. ¿Qué está pasando, tiburón? Giovannita, por favor, estamos en una cocina, más respeto. Me encanta, no vayas a ser como Emil que le dice amor a todas, ¿ah? Ah, eso significa que con Emil también has intentado. No, Emil me derrota. Oye. En un segundo caíste solita. No. Ahí está Gino, ¿ves? A Emilio Jaime también lo intentó conquistar. Está lanzando flechas por todos lados. ¿Cómo se hizo? Oye, todos creerían, señor Rey de Castro, que usted no tiene barrio, pero tiene barrio. No, tengo lo que se necesite tener. ¡Claro! Ahora, si me pones a bailar salsa, también tengo, ¿ah? ¿Eh? ¡Toma! Ven acá, los dos que más sudan, Giovannita, ven acá. Oye, ¿verdad? Espera, voy. Espérate. A los dos. ¿Ah? Dale. Eso. ¡Vamos, caramba! ¡Ah, no, sí! ¡La conoce, el gringo! Oye, sí, ¿eh? ¡Selma! ¡Ey! ¡Por Marisa, favor! ¡Ey! ¡Toma! No, va, espérate, no. ¡Para el otro lado! ¡Mira ahí! ¡Oye, sale! ¡Selma! ¡Ay, pero qué bien baila! ¡Cómo aprieta! Por algo le dicen tiburón. Hola,
mientras Selma Gálvez saca las suficientes papas para seguir cocinando de su olla, yo les cuento que quedan exactamente 20 minutos, señores, 20 minutos. Vamos, Selma, ¿cómo va la cosa? Me pongo nerviosa. Bajo control. Bajo control. Vamos, perfecto. Bien, prolijo, corta. Sí, 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 ya mejor, gracias. Yo te diría que empieces con la cebolla porque esto se va a dorar al toque. Un poquito, pues, ¿no? Ya. Igual es una nadita, porque estas, mira estos fuegos. Yeah. Cebolla y ají. Sí. Y después esto y al último esto. Al último, ya fuera del fuego. Lo que tú tengas listo lo pasaría a un bol para que no esté tan caliente y puedas rellenar después. Y en ese bol echas tu cebolla, la parte verde de la cebolla china. Pero es un relleno. Entonces, esto tiene que ir más chiquito. ¿Crees que esto para dos papas rellenas está bien? Un poquito más, pues. ¿Un poquito más? Córtate esto de acá también. Ya, esto... Ya está. Con eso lo haces. En lo que terminas de hacer esto y lo mezclas acá y esto va enfriando, sacas esto, coges un pedazo de papel. Mira, te voy a enseñar una vaina. Coges un pedazo de papel para que no te quemes. Ok. Lo doblas así en cuatro. Sí. Coges el cuchillo torneador o el cuchillo de oficio. Acá pones la papa y vas pelando así. Ah, para no quemarte, ¿ya? Ya, te agradezco. Vamos a intentarlo. ¿Cómo vas? Bien, ya tengo las papitas casi listas. Eso ya estamos. Eso lo terminé. Acá puedo ponerle un poquito. Le he puesto mínimo para que no se me queme esta vez. Pero súbele un poquito, mira, estás muy lento. Parece fueguito de casa y tú tienes una cocina de alta presión. Este es, ¿no? Un poquito. Y le quiero poner un poquito de pasta. Te quedan de ajo. 17 minutos. Métele eso, es muy poquito. ¿De una vez? Pon una cucharada completa, podría ser. Mejor, ¿no? Y después el ají. Ajá. El último el ají. Y ya. Y vas a echar esto acá, vas a cocinar esto. Esto es lo que has picado, ¿no es cierto? Sí. Todo lo picado, todo lo que voy a usar. Ya, pues, una vez que eso esté un poquito más cocido. Cuando dore el ajo. Yo te sugeriría que trabajes con esta, es mucho más cómodo, mira. Con esta tienes... Tienes toda la razón. Es mucho más cómodo trabajar con esta. He pensado en ponerle el caldito de esto si es que quisiera hacerlo más jugoso. Está bien, ¿sirve? Pero no necesitas tanto jugo hoy día porque si no se te va a calentar la papa. Tienes toda la razón, o sea, gracias. Vamos. Ya, gracias, mi hermano. Mira, Selma, un truquito para pelar las papas. Sí. Trata de mantener un poco más de orden, están calientes, no te queman seguramente. Sí, exacto. Ya, entonces mira, coges un papel así, lo doblas en cuatro, pones el papel ahí y empiezas a pelar. Recontra, así. Estaba esperando que se enfriaran, pero está lindo, ¿cómo te sale? A ver, otra. Qué bien, ella como, qué rico enseña. Ándate a la estación de allá que está vacía y tráete la que es como esta y este aceite pásalo a una olla como esta para que esa misma cantidad de aceite que ya está caliente se te dé la cantidad en profundidad para que las papas entren totalmente, ¿sí? Ya, está vamos. Bien. La cebolla china dice que se echa al final con la hierbabuena. Yo entendí que al final, sí, ¿no? Pero en el aderezo. ¿Cómo vas? Bien, ya, ahora tengo un temita con eso. ¿Por qué? ¿Cuál es el temita? Eso, que vas a... O sea, como la chanco y ahí le pongo... Tienes este, pero también atrás a veces hay unos prensapapas. Ahí están, ¿lo ves? Ya, pero ven, ¿te pruebas? Ok. Ya, vas a prensar esto, vas a sazonarlo, le vas a poner para esta cantidad de papa, que es muy poquito, yo dije de 4 a 5 papas, tú has usado 3. Tengo una acá. Ya, pela esa también y a eso métele casi un huevo. ¿Qué haría yo? Cascaría un huevo en un bol, o ya que te estás yendo para atrás, te traes uno de los bols de allá, casca el huevo ahí, mézclalo con un tenedor. Perfecto. Y no echas todo, echas 3/4 de ese huevo acá. Ya. Lo amasas bien, cuando esto lo pases por el prensapapas, sal, pimienta y estás lista para empezar a trabajar. ¿Qué pasa, gente? ¿Qué pasa? Estamos con la hora. ¿Qué pasa? Ay, Dios. Ay, nunca he ido al gimnasio. Mientras Matías Brivio amasa la pasa. A la papa le estás echando papa. Amasa la papa. Amasa la papa. Y sal. Yo creo que no le está gustando nada a Matías que le pregunten en este momento. No pasa nada. Les cuento a ustedes que quedan 10 minutos, señores. 10 minutos. Vamos, apúrense. ¿Qué pasa, Matías? No, está bien. ¿Todo bien? Sí, me falta un poquito más de papa, creo. Todo bajo control, todo óptimo. Estoy quemando. Más o menos. Lo siento, Matías. No pasa nada. Bueno, te dejo. Gracias. Buena suerte. Acuérdate del truquito del maestro Bocchio. Primero, harina. Con huevo está bien esta mezcla. Vamos así, ahora sí. Vamos a ir. Son dos buenas papas rellenas. Estoy ilusionada porque todo me está saliendo bien. Estoy hiper concentrada. ¿Qué más puede pasarme? ¡Ah! ¡Quema! ¡Uf! ¡La papa quema! ¡Ah! ¿Y
disculpa, ¿te puedo molestar? Mira, para, sí, justo no ahorita se me rebalaría la vaina. No te preocupes. Perdóname, Matías, ¿podrías, por favor? Claro, Selmita, yo feliz de perder tiempo ayudándote. Es que no soy yo. No, trae otro, este no va a abrir. Este no va a abrir nunca, llévate, ¿no? Llévate este. Oh, ya, participantes, quedan 5 minutos. Dios mío, algo le falta. Señor, algo le falta. Participantes, 3 minutos, vamos, emplatar, que el tiempo se va a acabar, nuestros jurados no los van a esperar y espero que ustedes esta cocina no vayan a quemar. Ya, acá vamos a hacer una cosa para solucionar la porquería que he hecho. El más bonito se lo damos al jurado y el más feo me lo como yo y Madonna. ¿Cuál es el chiste? Ven con mamá. Dios santo. ¡Profundo! Ya. Ahí está. Vamos. Allá vamos. ¡Cuidado! Ojalá que no se pegue que pelee con la otra. Encima había otra. Hay dos. Hay una debajo. Ni siquiera. ¡Ay, no, no puedo creer eso! O sea, ¿que no se podían juntar? ¡Ay, qué ternura! No, o sea, no si las dos son como del mismo tamaño, ¿no? No, es que he visto la ollita, dos. Ah. Señores, queda 1 minuto. Vamos, terminen. Las dos se juntaron. Son papas siamesas. Diez. Ya, Pablo, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Manos atrás. Saben que van a tener que comer su propia comida, ¿no? ¿Qué? ¿Necesario? Lo saben. Sí, muy bien. ¡Qué rico! ¿Me gusta? A mí me gusta. Espectacular. Ya que hemos demostrado que lo que tienen en sus estaciones se puede comer, señores, por lo menos, ha llegado el momento de que nuestros jurados pasen por sus estaciones para determinar quién ganará el beneficio de hoy. Buena suerte a todos. A ver. Eso está muy bien. Te felicito. Muchas gracias, Javier. Bueno, parece que podrían haber buenas noticias en la estación de Matías Brivio. Le ha gustado. ¿Es la primera vez que lo haces? Sí, primera vez. Y para ser la primera vez, no se te ha abierto. Tiene relleno, no tiene tanta papa. Y encima está muy rico. Muchas gracias. Yo nunca había hecho algo así y me ha gustado. Muy bien el trabajo con la papa, la textura, la cremosidad de la papa. Hay que mejorar el trabajo manual, el enarmado. Sí. Eso está bueno. Muchas gracias, Giacomo. Gracias. Muchas gracias. Para quitar la fritura también, que no está pareja. Ok, gracias. 3 votos a favor. Vamos, papita, vamos, papita. Juan Carlos, la otra papa. Hice 4 papitas en vez de... Era entre 4 y 5 y calculé con mi palma de la mano y no me alcanzó para hacer una segunda. Siempre trata de hacer un poquito más que un poquito menos. Es mejor que sobre a que falte, sí, en este caso. El color está simpático, pero te vi sufriendo. Y te vi cometiendo un error que cometen muchos con la papa rellena, que creen que va a ser para arreglarlo, echarle harina y harina y harina y harina, la masa va a ayudar y no ayuda, al contrario. Porque mira, pasa lo que te está pasando acá, que tienes harina cruda y una masa ligosa que no es la textura de una papa rellena. Tu relleno está muy rico,
pero es bastante harina cruda. Bastante harina cruda, le dijo. Juan Carlos, evidentemente no vas a ganar el beneficio. Te ha faltado la otra papa, la harina está cruda. Voy a pasar esta vez. Gracias. Pero, ¿por qué no prueban mi relleno? Tengo un plato buenazo al costado de relleno. Yo tampoco la voy a probar. Y la verdad es que a mí me parece terrible que simplemente tengas casi 15% de relleno. Como una papa rellena sin relleno. Chao. Éxitos. Gracias, Juan Carlos. Mira su cara. Que le vaya lindo. A Javier Macías le encanta el relleno. Y acá hay poco relleno. Con cariño, por favor. Ahí está. De lo bueno, poco. Pero fue grande para... Generosamente fue... Pero vea el externo. Gracias, Elmita. Miren esas caritas de nuestros jurados. ¿Qué le has puesto, Selma? Le he puesto sangrecita con cebollita. Ay, pero ¿por qué me hablas así? Hay tantas formas de decir qué asco. Creo que hubo un problema a la hora de... La freí de frente y creo que me jugó una mala pasada el tiempo en la fritura. Pero es mi hija. Salió con mucho esfuerzo. Eran siamesas. Pero yo me la comí. De verdad, no tienes idea cuánto nos divertimos contigo en el programa. Eres demasiado divertida y graciosa. Pero este programa, si bien es de entretenimiento y es divertido y gracioso, también es de gastronomía. Entonces, ponte las pilas. Queremos que te quedes, pero depende de ti. Yo no, yo la verdad ya quiero que te vayas. Esto está horrible. Eso sí dolió. No me digas eso, por favor. Yo te amo. La verdad es que el relleno está bien rico. No. Le ha faltado una costra más firme. Y en general, el puré está muy bien. ¡Bien! Qué bueno, jurado Macías. Qué bueno, qué bueno. Está muy rico, efectivamente. El aderezo. Para mí, sí, esto es mucho aceite. Ok, ok. Esta capa de aceite que está acá abajo, así que tienes que tener mucho cuidado con eso. Y el puré, si bien está súper sabroso, Giovanna, sí lo siento muy suelto, muy aguachento. Ok. Pero sí está sabroso. Gracias. Ya, está bien, lo arreglamos, pero está sabroso. ¡Sabroso! ¡Sabroso! No está feo. No está delicioso. Ya. Pero está bien, parece una papilla de bebé. Es que estoy cuidando tu estómago, Giacomo. La papa está súper sedosa y un poquito aguada, como dice Nelly. Uh-huh. Y al relleno le falta carácter, le falta cebolla, le falta aderezo. Uh-huh. Esto de licuar la cebolla y licuar el ajo, aléjate de ese camino. ¿Ya? Porque estás perdiendo la oportunidad de caramelizar la cebolla y que la podemos encontrar mientras vamos comiendo. Ok. Entonces, okay, no te va a ayudar mucho. Mejor practica cortar la cebolla. ¿Pero está bien? Más o menos. Devuélveme la mitad de mi beso. Gracias. Gracias. Bueno, 2-1. Por lo menos casera, ahí tiene la papita a sol 50. Sí, claro. Ya. Papá sorpresa. ¿Y el relleno? Está ahí, solo que se ha metido, o sea... Como es un como una línea. Como y mira una la cantidad de relleno que había hecho. A ver, en medio de esta pared de papas. Sí. Señora sí, Cereto, verdad, sí, el reto era colocar esto adentro. Sí. Y con todo ese relleno, sí, que has hecho. Sí, la verdad, sí, me lo voy a llevar a mi casa, porque está rico. Vamos a ver. Puedo ver que estás picando muy bien, te lo dije cuando pasé por tu estación, así que te felicito por eso. Tus cortes están lindos, pero esto no tiene sal. Oye, ¿qué tal estuvo el plato de Gino? Picó súper bien la cebolla. Bajo en sazón en general, también la papa. Vamos, sazona. Sí, la verdad preparé un kilo de relleno y no sabía cómo meter todo ese relleno en la papa. Todo se me mezclaba y bueno, ya por el tiempo tuve que meterlo así nomás. No está bien. La cebolla no está caramelizada. Siento la cebolla cruda en la boca. Pucha, es increíble que con tan poco relleno lo hayas hecho tan bien, man.
Lo haré mejor la próxima. Vamos, lleno. No sé si habrá una próxima. Buena suerte. Va a haber. Bueno, a mí me da la sensación de que esto ya está decidido. Yo tengo mi candidato y ustedes acompáñenme a ver qué dice el jurado. Bueno, hay dos que están más o menos una mejor que la otra. Yo sí, creo que igual. Esa es. Está fácil. Sí. Sí. Hay una que me la podría comer feliz, toda la papita rellena, un tamaño correcto, como dijiste, pequeña y la logró. No sé si tan feliz, pero está correcto, ¿no? O sea, le falta crujiente. Es la primera vez que sí, 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 sí. Bueno, esa es. Ya. Esa es. Participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión y sabemos el nombre de la persona que ha logrado hacer la mejor papa rellena el día de hoy. La decisión de nuestros jurados ha sido unánime. Queridos jurados, por favor, díganos quién ha sido la persona que ganará el beneficio el día de hoy. La persona que gana el beneficio de esta noche es... Matías Brivio. ¡Bien! Matías Brivio. Felicitaciones. Te has ganado el beneficio. Otra vez. Mejor primer plato. Vamos. Primero la crema de verduras y ahora la papa rellena de sangrecita. Vamos, Matías, que se puede. Te prometo que no es un recetario. Mira. Es algo que le va a quitar mucho tiempo a tus compañeros y a ti te va a facilitar la vida. De verdad. Te va a gustar. Pero te lo voy a explicar en un rato. Mientras tanto, queridos jurados, por favor, díganos cuál es el segundo plato de esta noche. El segundo plato de esta noche es... un caserísimo guiso de quinoa con pollo. ¡Buenazo! Guiso de quinoa con pollo. Esto no puede salir mal, señores. No puede salir mal. Así que, por favor, acérquense para que nuestros jurados les puedan dar la receta. Guiso de quinoa con pollo, en mi vida lo he visto. ¡Ese es mi fuerte! Siempre me gustó la quinoa. Aunque nunca la he preparado. Chicos, lo primero que vamos a hacer para este guiso de quinoa es trabajar con la quinoa. ¿Sí? Vamos a lavar bien la quinoa primero para quitarle la saponina, que es lo que genera que la quinoa esté a veces amarga. Entonces le quitamos bien, una lavadita. Y luego la vamos a pasar a cocción por unos 12 minutos con abundante agua, un poco de sal y una hojita de laurel. A la par, de una vez, vamos a trabajar el pollo. ¿Por qué? Porque para el guisito ustedes van a necesitar un mojamiento, tener un caldito. Entonces, primero lo que vamos a hacer es sacar la pechuga del pollo y cortarla en cubos de unos 2 por 2 centímetros. Reservamos esos cubitos y con los huesos que nos queda de la pechuga vamos a marchar un fondo de ave que va a tener los huesos, abundante agua, cebolla cortada toscamente, un par de dientes de ajo. Y si encuentran en el almacén, le pueden poner apio o alguna otra hierbita aromática. Lo vamos a marchar por unos 25 minutos como máximo y eso nos va a servir para mojar nuestro guisito. ¿Ya? Entonces, ya tenemos la quinoa que vamos a poner a hervir por unos 12 a 13 minutos. Colamos, reservamos la quinoa para el guiso. Tenemos los cubitos de pollo. Esos cubitos los vamos a salpimentar. Le echamos sal, pimienta, un poquito de pasta de ajo, un poquito de comino y los vamos a llevar a una olla o una cacerola con un chorrito de aceite y los vamos a dorar, a sellar por todos los lados, bien sellados, que queden doraditos. Ya tenemos la quinoa, tenemos el pollo y en esa misma sartén, cacerola, olla donde hayan trabajado estos cubitos nos va a quedar todo ese sabor del pollo, toda esa grasita, vamos a marchar un aderezo. Con un poquito más de aceite vamos a poner cebolla roja picada en cuadros pequeños sobre un oie, un poquito más de ajo, pasta de ají panca y pasta de tomate. Matamos bien, bien ese aderezo. Recuerden picar la cebolla chiquita, lo han hecho muy bien en este último plato. Y una vez que ese aderezo esté matado, vamos a incorporar la quinoa. Mezclamos la quinoa, mojamos un poquito con nuestro caldito de pollo y vamos a agregar un chorrito de leche, queso picado en cuadraditos. Mezclamos bien y vamos a agregar arvejitas y zanahorias previamente cocidas. Revuelve. Y listo, ya tenemos el guiso de quinoa. ¿Cómo lo van a presentar? Lo van a presentar sobre una cama de papas amarillas sancochadas, en rodajas. Sancochamos papas amarillas, las ponemos en rodajas, en una camita, en un plato y encima el guiso de quinoa. Ya ustedes decidan si quieren coronarlo con un huevito, con alguna hierbita, ya pónganse creativos. Como ven,
Una preparación sencilla, señores, sumamente sencilla. Yo soy el señor quinoa, almuerzo quinoa, ceno quinoa y me falta solo el desayuno, pero experto soy. Señores, antes de darles la información importante, señor Brivio, déjeme hablarle de su beneficio. Como verán, tenemos aquí varios elementos. Tenemos una pizarra, tenemos el ánfora del gran chef Famosos y tenemos este pergamino del cual les hablaré en unos instantes. ¿De qué se trata este juego que todos tendrán que jugar, salvo el participante Brivio? Este juego, tal y como les indiqué al principio, se llama el acróstico del gran chef Famosos. Participante Rey de Castro, ¿usted sabe lo que es un acróstico? Tengo una idea muy clara, pero nunca he jugado. Mira qué alegría. Un acróstico es una suerte de poema que se estructura a partir de una palabra. Me encanta, yo puedo. Dame cinco, yo hago. Imaginemos que vamos a crear un acróstico con mi nombre, Peláez, ¿ok? Entonces tendríamos que utilizar la P, la E, la L, la A, la E y la Z. Y aquí tenemos, para que vean, tenemos este maravilloso pergamino. La partida de nacimiento del... Miren aquí, que dice lo siguiente. Paciente conductor, con la P de Peláez, ejemplar... luchador y soñador. Los muchachos son lo máximo. Algunas veces renegón, eso también es cierto, valgan verdades. Es el que nos da los tiempos. Zapatillas y terno siempre serán su marca personal, señores. Y ese es el acróstico que hemos hecho con mi nombre, Peláez. Cuando el participante Brivio decida, él tendrá que activar esta sirena. Y tendrá que llamar a uno de sus compañeros. Por ejemplo, el señor Acereto. ¿Qué tendrá que hacer el señor Acereto? Tendrá que acercar su mano a esta ánfora que tiene papelitos con los nombres de todos los participantes. Por ejemplo, este de aquí. Flavia. Flavia. Entonces, ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que buscar un cartel que diga Flavia. Dios mío. Se aquí pierde tiempo, ¿eh? En el último. Va a tener que buscar el cartel que diga Flavia, ponerlo aquí en la pizarra y tendrá que hacer un acróstico con el nombre de Flavia. Peláez, por favor, no nos hagas esto. Que salga el nombre de Juan Carlos, aunque es muy largo. Cuando el participante Acereto haya terminado, recién podrá volver a cocinar. Y así se repetirá la operación todas las veces que el participante Brivio lo decida, una vez con cada participante. En un rato le voy a llevar la sirena para que usted pueda activar el beneficio. ¡Ah, lo mientras vas haciendo! ¡Ah, encima lo ando! Gino, cuatro letritas y ya, salimos de esto. Atentos a la información importante. Para la preparación, de dos porciones de guiso de quinoa con pollo, vamos a tener exactamente dos porcioncitas, señores, dos. Es nada. 60 minutos, señores. 60 minutos. Tic-tac, 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 tic-tac. Bueno, señores, buena suerte. Recuerden que dos de ustedes solamente seguirán avanzando en esta competencia y que tres de ustedes irán a la temida noche de sentencia donde ya los están esperando tres de sus compañeros. Buena suerte a todos. Por favor, participante Gálvez, no queme esta vez la cocina. Intente no quemarla. Y ahora sí. ¡Estamos listos! ¡Sí! ¡En sus marcas! ¡Marcado! ¡Listos! Ya. Empezó a correr el tiempo, señores. Empezó a correr el tiempo. Y empezó clink, clink, clink. Y pone la quinoa. Oh. ¿Y qué hace? ¿Y qué hace? Pero ayúdeme, señor Bri. La acá, ¿qué es esto? El huevo frito. ¿Qué es eso? El plátano frito. El plátano frito y sigue corriendo el tiempo. Pero ayúdeme, señor Rey de Castro. Ya. Bueno, señores. Hace la cosita. Está muy rico. Eso. Se pone para acá. Saltea eso. La vaina. Bien, bien. Ya. Bueno, a cocinar, señores. Queridos jurados, este plato, ¿cómo lo sienten? Así a primera vista, para alguien que tampoco es un experto como yo, parece que no es de los difíciles, al menos. Sencillo. Sencillo.
Entonces, bueno, ¿y una hora cómo ven? ¿Hay tiempo o no hay tiempo? Sí. Sobrado. Siempre que su vena poética esté afilada y pueda realmente responder a la interrupción que va a significar este desafío. Eso también es cierto. Yo creo que no va a haber problemas de tiempo, pero si se demoran mucho, sí, y se pueden perder una vida acá, ya sabemos. Probablemente el acróstico sea más difícil que el mismo guiso de quinoa. Sí. Qué buena. Sí, que se quedó. Bueno, como te ha salvado, yo pollo. No te voy a dar nada. Gracias, mi amor, gracias. No, ya no le des a él, ya, él es saludo, que pierda tiempo. Oye, Gino, ¿qué pasa, tiburón? Hemos estado bailando, el abracito y todo, y ahora... No, que no le... Tranquilo, somos compañeros, tiburoncito. Selma, ¿por qué no vienes? Tranquila, tranquila. Estoy poniendo mi soya, mi agüita. Te entiendo. Y encima me estoy preocupando por ella. Esas papitas rellenas, ahora que ya las comieron, ¿nos podemos atrever a decir que están dentro de los 5 peores platos que han probado nuestros jurados en esta competencia o han habido peores? Yo creo que el de Selma estaba terrible, ¿eh? Ese sí. Para mí el peor fue el de Juan Carlos. El de Juan Carlos y el de Selma. Ah, el de Juan Carlos fue todavía peor que el de Selma. Es que ese es un error que suelen cometer en el de las papas rellenas, que piensan que por echarle harina a la masa de la papa va a mejorar o va a ser más fácil de tomarla cuando lo que hacen es hacerla ligosa y... Y esa harina está cruda, pues. Está cruda, no se va a cocer. Tranquilo. ¿Por qué Selma no está agarrando nada? Tranquilo, pueblo. Esto... ¿Qué le ha pasado? Me llama uno. ¡Selma! Tranquila, amiga. Déjame, esto es una estrategia. ¿En serio? Ay, Giovanna, ¿qué te metes en mi vida? Sigue la tuya. Ay, Giovanna. Aquí está. Pollo entero. Aquí está. El pollo entero. Mi zanahoria. Mi quita. Selma, anda a agarrar tus cosas. Tranquila, tranquila. Allá fue. Estoy preocupada por ella, ¿ves? Mientras procedo a hacerle la entrega a Matías Brivio de su sirena... Sí, señor Peláez. Yo les cuento a todos que quedan 55 minutos, ¡no! Señores. 55 minutos. ¿Cómo va, bien, Matías? Bien, bien, bien. ¿Estás contento ahora sí con sí, tu beneficio? Sí, porque los va a hacer demorarse y voy a sacar ventaja, ¿no? La cantidad de tiempo que le vas a hacer demorar... ¿Quién crees, así a primera vista, que se demore más haciendo el acróstico? Acereto. Acereto, ¿por qué? Acereto. ¿Lo conoce de tiempo? Ya lo conozco, ahí fallan esas cosas. Sí. Bueno, Matías, espero que esto te dé la salvación. Te agradezco, de verdad. Te agradezco. Bueno, ¿cómo ves esta recetita? ¿Has hecho esto alguna no, vez? No, nunca lo he hecho, ni siquiera sabía la textura del plato, te soy bien, sincero. Bien, bien. Pero creo que con la explicación que nos ha dado el jurado, estamos bien. Sal, sal, sal. No, azúcar no. Gino Acereto. Dímelo, Peláez. Señor de señores, ¿cómo va la cosa? Da, ahí vamos, metiéndole. Ya. Oye, tú sabes, ya. Matías Brivio me ha dicho que él cree que tú eres la persona que más se va a demorar haciendo el acróstico. ¿Qué opinas no, de este tema? Ese. Yo soy un poeta. ¿Un poeta? Claro. Bien, ¿tú bien, ¿tú sabes bien. Quién es este Romeo Santos? Sí, claro. ¿La aventura? Sí. Yo le gano. ¿Tú le ganas? ¿Sabes? Ah, bien. Entonces no vas a tener ningún problema. Soy el chico de las poesías. Entonces, ¿quién crees que sí va a tener problemas haciendo el acróstico? Yo pienso que quien va a tener problemas es Juan Carlos. ¿Juan Carlos? Sí. ¿De verdad? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué lo dices? Porque se escuché, mucho, te escuché. Se desespera mucho. Ah, desesperadito. Es muy desesperado. Bien, entonces, bien, bien, le bien. Va a costar bastante. Tú entonces, me imagino que la quinoa para ti será algo de todos los días, porque la quinoa es carbohidrato con proteína. Yo como quinoa todos los días. Ah, no, entonces tú ya en esta receta... Mi quinoa negra. En esta receta podrías estar del otro lado. Giovanna Valcárcel. Caballero. ¿Cómo vas? Muy bien, muy bien. ¿Tú has comido mucha quinoa en tu vida sí, o no? Sí, sí. Mi mamá siempre nos ha dado... Eres full quinoa. Fan de la quinoa. Sí, me gusta la quinoa, me gusta el trigo, me gustan los sesos, me gusta la lengua, caramba, patita. Comes súper sano, súper sí, bien. Sí, sí. Me así encanta, me encanta. Abuela, mi mamá. Qué lindo eso. Entonces, esto de aquí no te va a generar ningún problema. Yo siento que me va bien. A mí, los jurados, ¿sabes dónde me han dicho ¿dónde? Que va a ser la mayor dificultad? ¿Dónde? En el acróstico. Ay, que me toque Gino o Selma, nombres chiquitos. Mientras Giovanna Valcárcel sigue cortando su pollo, yo les cuento que quedan exactamente 50 minutos, ¡epa! Señores, 50 minutos. Yo creo que el tiempo sobra. Está bien, está bien. Bien, bien, con todo. Puedes ir poniendo en el acróstico a Selma. Bien, con fe, con fe. Vamos, vamos. Vamos, ahí, vamos, vamos.
Ay, Dios. No sé por qué me está llorando el ojo. Juan Carlos Rey de Castro. ¿Cómo está mi hermano? Acá está pimentando. Qué maravilla. ¿Es necesario ponerlo a la altura de la cabeza? Sí, porque así se esparce bien en el aire y si cae mucha pimienta en un mismo lugar, todo se malogra. Se esparce. ¿Y por qué no lo haces así, por ejemplo? Porque como tengo las manos húmedas, se pega la pimienta en las manos. Claro, pescadocita. Me he olvidado el comino. ¿Me acompañas a buscarlo? Te acompaño. ¡Comino, Peláez! ¡Lo encontré! ¿Estás seguro que es comino? Sí. ¿No? ¿Dónde está mi...? Te juro que lo vi por acá. Bueno, tengo un problema con mi colador. Aquí está mi colador, no tenía nada listo. Oye, ¿no le habrás echado canela, no? No. Ya, te dejo aquí la canela para... ¿Por si acaso? No, para que la sepas diferenciar. Como un amuleto de la buena suerte. Te voy a dejar la canela aquí, para que no te vayas a confundir. Oye, eres un bello, okay. Peláez, gracias. Ese es el comino, para que luego no digan ahí los chefcitos que lo estoy saboteando. Gino Acereto, ¿conoces a Gino Acereto? Sí, ¿Lo conocías de antes a Gino Acereto, claro, o lo has conocido aquí? Cuando él recién llegó de Canadá, nos tocó hacer un evento juntos en Pisco. ¡Ah, caramba! Y terminamos entre Pisco y Nazca. ¿En serio? No, claro, perdidos me refiero, perdidos. Muy bien. Me acuerdo de esa experiencia. Me acuerdo, Él dice que tú vas a ser la persona que va a tener más dificultades en hacer el acróstico. ¿Qué opinas de eso? Ya me va a ver, ya. Ya va a ver tu tremendo acróstico. Yo estoy listo. Yo estoy listo para sorprender con ese acróstico. Bien, bien. Además, tengo la fe en que mi querido amigo, Matías Bribio, se demore, ¿no? O sea, digamos, en escogerme a mí para el acróstico. Mira cómo tengo el cuchillo delante y ya no manipulo. No. He aprendido de ti. Se puede decir. He aprendido de ti. Bien. Ah, ya, bueno. ¿A quién? Uy, llama. Tocó. ¿A quién llama? Él solito se acaba de invocar. ¿Quién? ¡Juan Carlos Rey Juan de Castro! ¡Juan Carlos Rey de Castro, señores! ¡Vamos! ¡No me hagas esto, papá! Perdón, te invocaste. Oye, Matías, yo pensé que era mi amigo. El primero al que mandas ahí al paredón. Saca un nombre. Un nombre cortito, por favor. Ahí está. ¡Dorita! Dorita, muy bien, búscalo ahí. Vamos, rapidito. D-O-R-I-T-A. Ya estoy. Piensa en Dorita, un poema. Dueña de alegría. Dueña de alegría, qué bonito. No, yo creo que empezó bien la cosa. Vamos acá. Retadora. Retadora. ¿Ah? Siempre retando, pues, a la vida. A todos nosotros, ¿ah? Inspiración. Oh, inspiración. Jamás pensé que Juan Carlos Rey de Castro absoluta. Se sentiría tan inspirado por Dorita Orbegoso. Tiene corazón de poeta, ¿eh? Oscuros. Oscuridad en los demás. Yo soy luz. Qué poético, caramba. Dueña de alegría. Oscuro en los demás. Yo soy luz. Retadora de la vida. Inspiración absoluta. Tiene corazón. A la lucha siempre. No, bien. Gracias, papá. Yo se la doy bien, señor. Puede seguir cocinando. Ha perdido menos de un minuto, creo, ¿no? Muchachos, hagan sus acrósticos, etiquétenme. Voy a estar leyendo ahí los comentarios. Selma Galvez. ¿Qué pasa? Fue un poco desmoralizador lo que ocurrió. Sí, terrible. Lo hice con tanto cariño, le puse tanta dedicación, fuerza. Pujanza. Sí, sobre todo, Peláez, por favor, con cariño. Son mis hijas, salieron de mí, manos. A pesar de que lo que hiciste claramente no estuvo tan rico, nuestros jurados dijeron que lo de Juan Carlos estuvo peor. Hermanito, ¿qué pasó? Vale muchos. Consuelo de tonto. Eso a ti no te interesa. No, yo no me voy a basar en que la falencia de algún compañero. En la falencia de Juan Carlos. Sí, no. Tengo que lucharla y mostrar que no soy lo que dice mucha gente. En las redes sociales. ¿Qué dicen en las redes sociales? Me han dicho de todo, no puedo reproducirlo. Por favor, me han dicho que reproduce. Soy antihigiénica, desordenada, antihigiénica. Que se les... ¿Por qué crees que deben haber dicho que eres antihigiénica o porque desordenada? Porque no ven que yo lavo.
¿Cómo van a decir eso, señores? Es una injusticia conmigo. Por favor, ¡justicia! Yo creo que lo tienes todo bajo control. Casi, estoy ahorita... ¿Has comido mucha quinoa tú en la vida? Mi mamá siempre se preocupaba de que estuviéramos bien nutridos. Bien, y la quinoa es un tema de la cuidado, economía. Cuidado, Selma, cuidado. Y me asusta cómo estás cortando esa zanahoria. El peruano que ha consumido la quinoa ha formado gente fuerte. Le juro que voy a aprender a cortar la cebolla. Yo puedo. Creo que el amor que has desarrollado por la quinoa a lo largo de todos estos años podría ayudarte en esta ocasión. Ojalá, Dios te oiga. Muy bien, voy a poner todo de mi parte. Buena suerte, eso sí, te quedan 40 minutos. ¡Ay, qué moralizador! Vamos, 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 vamos. ¡Atención! La veo muy habladora. Para que se concentre, aparte de hablar en la cocina. Dios mío. Para que vaya no, a la pizarra. Favor, no me llame, no me llame. ¡Selma Gálvez! ¡Selmita, tu turno! ¡Vamos, Selma! Dios santo, de verdad que tengo que ir, ¿es sí, cierto? Tienes que ir, por supuesto. ¿Es en es serio? Si no, voy a tener que ir a buscarte. Por favor, Selma. Ya. A ver, mi vestido. Oye, estoy hecho tú misma, Selma. Ahí está, agarra un hombrecito, agarra un hombrecito. Ahí está. ¿Que agarre un hombrecito? No, un hombrecito. Un hombrecito. Gino. Gino. Te ha tocado uno sencillo. Gino, Gino. Me tocó Gino. Ay, qué suerte. Cuatro letras. Grande. Grande. Dame dos palabras, aunque sea. Genial. No, no tienen que ser las dos con G, pues. Grande hombre, no, puede no, ser. No, no, grande, genial y fuerte. Grande, genial y fuerte, bueno. Grande, okay. Genial y fuerte. Mi tatuado favorito. Dios mío, no es necesario tanto tampoco, ¿eh? Grande, genial y fuerte, mi tatuado favorito. Dios okay, mío. Ya está. Esos tatuajes de Gino. Incapaz. Dejar. Incapaz. Una... mujer insatisfecha. ¡Exacto! No. ¡Adiós, Ángel! ¡Venga! ¡Tu mamá está viendo! ¡Insatisfecha! ¡No, Dios mío! ¡Mira la idea que me trae en la cabeza! Que mira que los niños, me imagino que te refieres gastronómicamente hablando. Por supuesto. ¿No? Obviamente. Selmita, por favor, tu corazoncito, bien ablandadito, dime cosas bonitas. Una dama. Bien, bueno, ya la última la tienes que hacer... No, Dios mío, necesitada de alimento, ¿no? Porque Gino es una buena persona. Selmita, que salga de tu corazón. Mía, La O, esa es la más difícil. Omnipotente. Omnipotente. Lo que guardas. Lo que guardas. Ya, y ahora tienes que recitarlo. ¡Selva! ¡Ay, ya. Tenía que recitar! Sí, tienes que recitarlo. ¡Gino! ¡Grande! Gino. ¡Atento, Gino! ¡Genial! Dímelo. ¡Fuerte! Mi tatuado favorito. Incapaz de dejar a una mujer insatisfecha. Nunca podrías desilusionar jamás a una dama necesitada. Omnipotente lo que guardas en tu bolsillo, la chequera. Muy bien. Perfecto, muy bien, gracias. Aprobado, aprobado. Bueno, Selma. Bueno, bueno, bueno. ¡Selma! Dios mío. Ahí sí prestas atención, ¿no, Selma? Ahí sí. ¡Bravo! ¿Aló, señora? Sí, 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 no se preocupe. Yo le digo a Selmita que no vaya a dormir hoy a casa. Está en oferta, dice. ¡Oh! ¿Cómo voy a decir eso? Se regala. Se están poniendo celoso. Yo con cariño, porque este cuchillo tiene su... ¡Que toque el timbre! ¡Que toque el timbre, Matías! Todavía, todavía, todavía. O que espera, se confíen. Espera la parte de emplatar. Que se confíe a la parte de emplatar. Los mato. ¿Están los huesos? ¡Selmita hermosa! Mi amor, ¿qué me llama? Qué rico haber escuchado ese poema que me has dedicado. Con rima, te lo digo, ¿ah? Sí, pero no te la creas. Espero que me toque corto hacer un acróstico con tu nombre. Paso. Para dedicarte debes, con mucho debes amor. Lo que tengo para dedicarte. ¿What? En este momento mi corazón está palpitando de emoción y de alegría al decir esa algarabía que has dicho sobre mí. Ya. Selmita,
si deseas que después ya del... ¡Cállate! ¡Ya cállate! ¡Por Dios! Oh, ¡déjame hablar! Oh. ¡Cállate! ¡Anda! ¡A la pizarra! ¡No! ¡Pero espérate! ¡Anda a la pizarra! ¡Ya voy! ¡Ya cállate, tiburón! ¡Ya cállate, por Dios! ¡Ahí está! ¡Por hablador! ¿Qué pasa? ¡Dime! Gino Acereto, tú mismo. ¿Te gustaría que te toque Selma? Selma, Selmita, Selmita. Selma, Selmita, Selmasa, Selmota. Ahí está. Uy, Juan Carlos, creo que le toca. ¡Ah, su madre! ¡Ay, ay, ay, Juan Carlos! ¡Vamos, la vida! La vida, la vida te da lo que no quieres. O sea, de todos los nombres, el más largo. Gracias, Matías. Eres increíble. La Jota. Joven, joven. Aunque sea. ¡Joven marinero! ¡Joven marinero! ¡Utilice el ancla amorosamente! Amorosamente, muy bien. Amorosamente. Muy bien. ¡Ningún daño te harás! ¡Ningún daño te harás! Ármate, ármate. ¡Alguien te recogerá! ¿Lograrás? Ustedes también en casa hagan sus acrósticos con los nombres de los participantes ¿lograrás? Del Gran Chef y tuiteenlos. ¡Los leemos! ¿Lograrás? Ahí está, pues, hermanito. ¿Tú qué decías? Juan Carlos va a tener problema con los acrósticos. Mira el nombrezazo que te tocó. Mira eso. ¡Joven marinero! ¡Utiliza el ancla! ¡Te escucho, Gino Acereto! ¡Amorosamente! Gracias. ¡Ningún daño te harás! ¡Camina despacio! ¡Alguien te recogerá! ¡Rápidamente! ¡Lograrás sobrar solemnemente, no, marinero señores, Juan Carlos! ¡Poesía! ¡Poesía! ¡Gracias! Bravo. ¡Gracias! Poesía. ¡Gracias! Poesía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! Gino. Está tocado mi corazón. ¿Cómo vas? Bien, solo que tuve un tema. Probé la quinoa y de verdad que como no... O sea, me pareció que estaba crujiente. Tuve que ponerla un poquito más. Ya, ¿y por qué no vas avanzando con esto y con tu aderezo? Ah, ok, ya. Esto deberías tener una marinada, sal, pimienta, un poquito de jugo de limón. A mí me gusta con un poquito de acidez o vinagre. Sal, pimienta, ahorita que repose o ya algo. Ya no tienes mucho tiempo, ¿no? Avanza. Ahorita lo. ¡Ahorita lo hago! Pericos. ¿Cómo vas, Selmita? Aquí estamos ya caminando. Uy, ¿el pollo? El pollo está... Voy a cortarlo recién. Jaja. Se fue. ¡Ay! ¡El pollo! Ya, ahorita lo corto. Y... Estoy lavando. Y tu verdura, está bien. Y tus verduritas, sí. La zanahoria y... Ya están acá. No te quemes los deditos. No es mucho porque son dos platos. ¿Le has puesto sal? Sí, le he puesto un poquito de sal, ni mucho porque si no se pone dura y no cocciona. A ver... ¿Qué es el pochuga? Aquí tengo que sacarla bonita. Si fueras tan amable. Ok. ¡Ay, qué lindo! Corta ya como. ¿Puedes cortarme todo el pollo? El ají. Ya, Selmita. Ahora ya. Le quitamos toda la grasita, ¿no es cierto? Ya, ok. Todo esto, retiramos. Ya estoy. Algo encaminada estoy, ya. Sí. Y yo te sugiero que lo cortes en pedazos de ese tamaño, más o menos. Ok, perfecto. Ya, voy a lavar las manos acá y me voy. Bien. ¿Alguna gracias. Pregunta? Para hacer la cama de... Mete ese pedazo de ahí, ese que está ahí. Mételo ahí sí. A tu olla con el resto del caldo. Es verdad, cierto. Para que tenga sabor a proteína. Sí, sí, sí. Sí. Ya lo lavé, ya lo lavé. Ahógate. Ok. Ya, y ahora esto, una vez que lo pones ahí, no lo muevas. No deja que se dore y una vez que se dore, ahí mueves. Y ya. Si puedes, métele un poquito de fuego, que eso siempre nos gusta, le queda muy una bien. Pregunta, antes, cuando muevo, ¿te refieres no que le dé la vuelta, sino ya como lo salteo un poco? Sigue avanzando. Como que lo salteo un poco, ¿te refieres? Así es, pero mira, ya empieza a dorarse ese, ¿te das cuenta? Sí. Ya. He comenzado por izquierda, más o menos no. Me he guiado por eso. La próxima vez trata de empezar de allá tiempo. Hacia acá, ¿no? Ahí está, bueno, pero tranquilo, sigue avanzando con esto acá. No, es que no voy a dejar todos, creo. ¿Por qué no? Porque son solo dos platos, me va a quitar mucho tiempo. No ya... te va a quitar mucho tiempo, esto es lo más fácil de todo. Seguro. A nosotros nos va a gustar mucho que haya pollo en eso, vamos con todo. En esa quinoa. Sí, tienes toda la razón, Giacomo, tienes toda la razón. Hay que aprovechar la cantidad de pollo que ya trocea, además, en la medida que me habías comentado. Así que voy a poner todo el pollo que entre en la sartén. Madre, qué chévere. Y entra el fuego y nos da sabor, el fuego da sabor.
Y eso me garantiza que esté prolijo también el sellado, ¿verdad? Sí, igual eso va a entrar en la quinoa luego. Entonces claro, falta que es todavía solamente por fuera. Eso, ah, ya. Busca el dorado. Ya. Creo que me pasé. Yo te sugeriría que esto sí lo repiques, hermano. Está súper grueso, mira. Grueso, ¿sí?, y desprolijo. ¿Y eso que hice el cortecito ese que me dijiste? Podría funcionar si es que tuvieras más tiempo. Ya, entonces, pero no tienes tanto ya tiempo. Voltéalo, mira. ¿Quieres que te den, sí, por favor, haga una? Apurarme. Entonces ahora puedes salvar todo esto. Te acomodas y empiezas. Perfecto. Ponle una gotita, un poquito de aceite ahí, revuélvelo. Y ahí. Revuélvelo y ponlo allá para que tengas seguridad de que siempre tienes. Mire, le vamos a poner un poquito más de agua a tu olla con papas para que no se te acabe el vapor. Ya. ¡Amiga! ¡Te quiero! ¡Amiga! ¡Agradezco la amabilidad, amigo! ¡Te toca, amiga! ¡Voy, voy, voy! ¡Te quiero! Gracias, Mati. Última me dio tiempo. Gracias, Mati. ¡Te quiero! ¿Ya algo ahí más? Ahí está, ahí está, ahí está. Uy, uy, uy. Uy, su madre, eso está. ¡No! ¡Brando! ¡Brando! Brando, que ya no está en la competencia. Ahí tienes que buscar el nombre de Brando, señor. ¡Brando! Chiquito, esto va para ti con cariño, ¿ah? ¿Eh? Presta atención. Buen humano. Buen humano. No, pero vale así. No te olvidaré ni. Ni Dios. Ni. Es poesía de, no, de eso otro no tipo. Tiene sentido. ¿Por qué no? No, no, no. Yo creo que aquí tiene que borrar. No te olvidaré. Pues tiene. Y acá también borro ya. No te olvidaré. O sea, yo lo he puesto y a ti no lo usas para ti o para Brando. De. Todo. De todo corazón. Corazón. Ahí está, eso sí vale, eso sí vale. ¡Brando! ¡Brando! Buen acuerdo, buen humano, real corazón. A donde te fuiste, no te olvidaré de todo corazón. Orgullosa de tu sazón. Muy bien, bravo, bravo, vale, vale. Señores, hemos terminado. ¿Ves, Brando? Con mucho cariño. Confía en ti. Te queremos, Brando. Ay, para que te sientas contento, mi querido Brando. Ya estoy ya encaminada. Señores, he lavado todo. Que nadie se atreve a decirme en las redes que no soy higiénica. He lavado todo. Todo se ha lavado. Y yo me he bañado. ¿Qué más pueden pedir? Giovanita. ¡Deli! ¡Corté la cebolla! ¡Bien! ¡De ese progreso! Sí, sí, sí. Quedan sí, sí. 15 minutitos. Voy. Un buen aderezo matado necesita sus 10 minutos. Yo, pero okay, bueno, échale 8 ahí. ¿Ya? Trate de subirle un poco el fuego, pero controlarlo. Okay. Porque el aderezo normalmente se hace alto, a fuego bajo. Perdón, ¿eh? No. ¿Está alto? Sí, allá. No, ya, entonces va. Contrólalo ahí. No es la okay mejor cuchara para utilizar. Te recomiendo utilizar la espátula porque estás trabajando ya con un antiadherente. Perfecto. O esta de acá. ¿Ya? Mata ya bien tu aderezo, ya tienes el pollo, ya tienes la quinoa, mide bien la sal, ten la leche a la mano y piensa en qué vas a emplatar. Oye, de verdad que Nelly tiene una manera en serio de explicar muy buena. Explica las cosas así como para bebé, o sea, para mí. Esto okay de acá lo vamos a apagar. Perfecto. Voy a ayudar. ¿Acá qué tienes? El caldo de pollo, ya. Sí, estoy viendo, sí. Sí, ya, ya déjalo, ya está suficiente ya con eso. Y de una vez, pon a esto, marchar tu esto aderezo. ¿Esto lo lavo o no lo lavo? No, no, no. Eso ya, resérvalo nada más coladito. Ya, perfecto. Pon a marchar acá tu aderezo. Primero tienes que dorar este pollito, marchas tu aderezo y mezclas todo. Corre porque quedan 13 minutos. Sí, vamos, sí, Silvita. Sí. Ay, corro, 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 corro. Ya, ten cuidado que se te vaya a aguar mucho, ¿ya? Ya. Como has hecho bastante y está bien aguadito, sí ponle buena cantidad de quinoa, ya no le pongas más caldo. Y más quesito, pensaba ¿ya? ponerle sí una parte de quesito cortadito y la otra parte desmenuzadito. Rayadito, sí, de repente desmenuzado. Sí, está bien, eso lo va a espesar y le va a dar buen sabor. Es una muy buena idea. ¡Uy, Dios! Ya, la verdad que me desorienté. Gino, ¿cómo vamos? Eres el primero que veo que ha dorado bien el pollo. Gracias. ¿Ya? Espero no se te haya secado, no creo. Lo veo bien dorado, así que el pollo, échalo al último. Es que en realidad, ahorita mata bien el aderezo, ¿ya? Que ya casi está. Que mates bien el aderezo, luego le vas a incorporar la quinoa. ¿Ya? Un poquito de leche, un poquito de caldito de pollo si es necesario. Tus verduras y esto de acá, permíteme agarrar uno. Sí, claro, con gusto. Para ver si no
Sí. Mira, esto está con las justas, está en la jugosidad perfecta. Lo he hecho. Entonces échalo al último. Ya. No lo metas ahí ya, porque si no se te va a secar. O sea, lo he hecho al último ya cuando estoy echando las verduras. Cuando termines de echar todo y ya vas a apagar el fuego, echas tu pollito para remover nada más. Mientras Matías Brivio termina su aderezo, yo les cuento que quedan exactamente 10 minutos, señores, 10 minutos. Entiendo que esto es así. ¡Ay, no! ¡Otra vez estoy atrasada! De nada valió que mi acróstico tuviera 4 letras. Señores, quedan 5 minutos. ¡Vamos, que esto se termina! ¡Apúrense! Qué rico es cuando queda la quinoa con la papita, con el queso que, como chicle. Ay, tranquilo, por favor. La ají panca pasó por acá. Lo estoy sacando, no lo voy a servir. Participantes, quedan 3 minutos, 180 segundos y esto se termina. Vamos, 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 hay que terminar, vamos. Vamos. Señores, quedan 60 segundos, vamos, que se acabe el tiempo. Participantes, colorín colorado, el tiempo se ha terminado y en 10 segundos, 2 platos encima de sus estaciones deberían de haber colocado. Y si no lo han hecho, señores, va la cuenta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Manos atrás, señores, se acabó. Pase lo que pase. Lo dimos todo, brother. Lo lograron, algunos mejores que otros, pero lo lograron. Ahora ha llegado la hora de la verdad, señores. Momento de que vayamos juntos al restaurante mientras nuestros jurados determinan quiénes serán las dos personas que seguirán avanzando en esta competencia y quiénes serán las 3 personas que acompañarán a sus compañeros a la temida noche de sentencia. Así que, por favor, agarren todos uno de sus 2 platos, acérquense y que se abra el restaurante. Nos vemos adentro, señores. Buena suerte. O sea, no solo se ve mal el plato, sino que el plato está mugriento. O sea, esto está sucio, sucio, sucio. ¿Qué? Pero si yo lo limpié. Le pasé toda la toalla alrededor. Ha destruido la quinoa. El ají está crudo. No recomiendo que nadie coma este plato, sinceramente. Bueno, a este he tratado de hacerlo con mayor precisión e inteligencia. Selmita, particularmente no lo voy a probar porque he podido ver cómo lo has preparado. No, no ha habido un buen proceso aquí, entonces no quisiera tampoco arriesgarme a probarlo. Nada, darle con todo si quieres quedarte en la competencia. Por favor, Nelly, eras tú mi esperanza. Todo está cocinado como debe ser. No he sido una sazón agresiva, tampoco. Está bajo de sal, pero todo está cocinado. Selmita, opino igual que Nelly. Esto es un plato de fantasía. Pareciera, se parece un poco a otros platos, pero también te he visto cocinar y esto no está bien. Ojalá te concentres un poco más, te esfuerces un poco más y te quedes más tiempo en la competencia. A mí me gustaría mucho, pero esto no lo voy a probar. Faltó matar un poquito más el ají, la pasta de tomate, el aderezo en general, sal y leche. Eso le ha faltado para que sea un guisito. Pero en textura, en cortes, en que has dado todo el plato completo, esa parte está bien, Juan Carlos. Gracias. Estoy feliz. Pase lo que pase. Qué rico, caramba. Juan Carlos, te he visto cocinar y todavía te veo desbordado por los procesos que tienes que hacer a la hora de cocinar. Pero aún así, creo que has hecho un mejor trabajo.
Sí, 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 es verdad, Giacomo. A veces, lo que pasa es que a veces hay muchas cosas que pensar al mismo tiempo. Es una quinoa atomatada, totalmente atomatada, pero no está feo, tampoco está delicioso. A mí me encanta este plato. Estoy feliz y satisfecho con, por lo que vamos aprendiendo, en verdad. Ah. Esto se puede comer. El problema es que es aburridísimo. Ahora, ¿qué cosa puede divertir a Javier Macías? Descúbralo. Por favor, comentarios en redes sociales. Es la comida de casa, cocina de mamá. Una mamá que cuida no sazonar tan fuerte. Pero está bueno, Matías, ¿eh? Sigue así. Como es un plato que no conocía en realidad. Claro. No conocía cómo tenía que quedar. He estado tratando de encaminarme con lo que me dijeron los jurados, ¿no? Bueno, me gusta que haya tenido el gesto de ponerle un huevo frito. No lo voy a probar porque ya sé que sabe. Pero sí me da curiosidad probar la quinoa, porque al final es un guiso de quinoa. Está bien rico, pero aún así debió dorar muchísimo más, matar muchísimo más ese aderezo. Estoy masticando cebollas. Pero hay buen sabor a pesar de eso. Es un defecto corregible. Pero espero bueno, que pero sí. Tú estás contento. Sí. Bien. Sí. Pero nunca se sabe. Punto varias de sal, veces alto, bajo. No, justo. Bien, lo justo. Yo creo, pero nunca se sabe, porque a veces bueno, uno bueno, piensa bueno, una cosa... Los paladares son distintos. Totalmente. Buen sabor, buen punto de cocción de las verduras y de la quinoa. Todavía se siente así ligeramente al dente. Me ha gustado. ¿Qué? No puedo creerlo, ¿en verdad? Bien, bien. Sin saber a qué sabía, me ligó. Esta es la textura de la quinoa. Está un poco más seca. Puede haberlo picado más chiquito. No estoy seguro. El sabor es agradable, pero a esa quinoa le ha faltado cocción. Le ha faltado un pelín de cocción. Y falta sal. Pero Macías, si yo soy el chico quinoa, qué difícil que es darle gusto a tu paladar, ¿ah? He aprendido los cortes. Le he puesto bastante aderezo, que fue lo que me criticó el jurado con la papa rellena. Bueno, a la quinoa le ha faltado un poquito de cocción, pero el sabor del aderezo me ha gustado. A mí sí me ha gustado el punto de sal, el que haya puesto el huevito. La papa, déjame ver. No tiene sal. Yo pienso que sí les va a gustar. Sí. O sea, me he tomado el tiempo de sazonar bien el aderezo, el pollo. Bien. Y el quesito le ha dado ese toque, pues, ¿no? Veo claramente que la cocción de la quinoa está dispareja. Acá puedo ver granos de quinoa que están totalmente crudos. Acá hay granos de quinoa crudos, crudos, ¿ah? Duros como comida de pollo. Y por otro lado, hay granos de quinoa que están totalmente cocidos, que la quinoa ya está reventada. Lo más probable, no me he dado cuenta, pero lo más probable es que se te haya acabado el agua en la cocción de la quinoa y hayas destapado, hayas evaporado lo que quedaba de agua y has servido una quinoa cocida en la parte de abajo y cruda en la parte de encima. Ten cuidado con los fuegos, cocina a fuego un poco más bajo. La sazón está bien. A la papa también le falta cocción. Giovanna, te olvidaste de la zanahoria y las alverjas. Las dejaste acá en la olla. Y eso era parte importante. Aparte del sabor, de que te da otra mordida visualmente, ¿no? Se ve así como bien triste. Sí, Nelly, sí. Y siento mucho la cebolla cruda. Por eso tienes miedo de picarla. Pero tienes que practicar, nada más. Tiene mucho queso. Tiene el pollito. Se me quedó en la olla nada más la alverjita, pero... ¿Pero por qué se te quedó? ¿Se te pasó al final? Se me pasó. Se quedó cerrada ahí y... Yo, bueno, acabo de probar el agua de cocción de tus verduras. Está sin sal. Así que poco hubiera aportado en sabor si lo ponías acá. En color, pero en sabor no.
Me gusta tu sazón. De verdad que me gusta tu sazón. Creo que tú tienes muchas posibilidades de ser una de las mejores cocineras de este equipo de participantes que hay en esta temporada. Pero tienes que enfocarte aún más. Gracias, Giacomo. Gracias, gracias. Ay, bueno, vamos a meterle más ganas. Ya está. Tiene sabor, tiene bastante sabor. Por primera vez corté la cebolla y la hice con muchas ganas y sale. Ya está, ya está. Bueno, ya. ¿Cebolla blanca o cebolla roja? Cebolla roja. Pero, bueno, ya está, que sea lo que Dios quiera. Bueno, la textura de esto es lamentable, ¿no? No ha matado bien el aderezo. Siento trozo de cebolla. Siento como si la leche se lo hubiera cortado, no sé por qué. El nivel del día de hoy es paupérrimo. Estaba como para brillar, la verdad. Pero... bueno, con lo que me gusta la quinoa, he pasado un pésimo rato el día de hoy, la verdad. El tema ha sido el aderezo. Creo que no han nivelado bien los temas de la pasta de tomate con el ají panca, matar bien la cebolla. Y un poco más de jugosidad en algunos casos, ¿no? Que es que la quinoa no esté tan seca. Pero a mí sí han habido dos, inclusive tres, que me han gustado. Uh-huh. Pero tenemos que escoger a dos. Yo me quedo con esos dos también. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Sí. Vamos. Bien, queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión y ya sabemos quiénes son las dos personas que seguirán avanzando en la competencia y quiénes serán las tres personas que tendrán que venir a la temida noche de sentencia. ¿Tres? Tres. Dos avanzan, tres se quedan. Buena suerte a todos. Vamos a la cocina a ver qué dicen. Vamos con todo, hermano. Vamos ahí. Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión y sabemos quiénes son las dos personas que seguirán avanzando en esta competencia y quiénes serán las tres personas que irán a la temida noche de sentencia. Noche de sentencia, señores, donde además les comento que abriremos el restaurante. Esto puede salir muy mal, señores, pero no nos podemos dar el lujo de seguir teniendo el restaurante cerrado, señores. Así que mañana abre el restaurante, señores. Pase lo que pase. Así que vamos a ver qué pasa, señores. Bueno, antes de conocer el nombre de las personas que seguirán avanzando en esta competencia y que irán... Y el nombre de las personas que irán a la noche de sentencia, nuestros jurados nos darán una devolución sobre su trabajo. Queridos jurados, adelante, Nelly Rosinelli. Selmita. Nos has dejado sin palabras. Qué bueno. No sé qué tan bueno sea. No hemos tenido el valor algunos de probar tu comida el día de hoy. De verdad que queremos que te quedes en la competencia, pero todo depende de ti y de que puedas practicar en tu casa y enfocarte en que este es un programa de entretenimiento, pero también de gastronomía. Puse de mi parte. La verdad, he tratado de entender, pero hay cositas que se me escapan y no... Tengo ese proceso. Estoy en proceso. Puedes. Tú puedes. Cree que tú puedes. Juan Carlos... eso era comida bajo ciertos puntos de vista. El tema es que realmente era muy aburrida. Faltaba sabor, faltaba sal. Matías, tu estación de trabajo está muy sucia. Yo sé y lo reconozco. Eso es algo que tienes que cambiar porque cuando tú mejores ese punto del trabajo de cocina, estoy convencido de que vas a elevar tu juego culinario, que vas a cocinar aún mejor. Veo cosas muy buenas en ti. Pero el orden y la limpieza son indispensables a una cocina. Te doy toda la razón. Gino, tienes que mejorar en el tema de cocción. Tienes buena sazón, ya nos lo has demostrado, tienes la sazón del norte. Pero la quinoa estaba cruda, la papa estaba cruda y sin sal. Giovanna, la textura de tu quinoa era bastante desagradable. Le faltaba estar un poquito más suelto. Le faltaba un poco más de humedad. La verdad es que no es una buena noche para ustedes. Bien, después de las generosas palabras de nuestros jurados, ha llegado el momento de conocer a la primera persona que tendrá que ir a la temida noche de sentencia. Queridos jurados, adelante, maestro Bocchio. La primera persona que va a noche de sentencia es...
Queridos jurados, adelante, maestro Bocchio. La primera persona que va a noche de sentencia es... Selma. Ay, Dios. Selma Gálvez. Es rochoso. Tranquila, Selma. Te conviertes en la primera sesionita. ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Vamos, ríete, ríete! ¡Vamos, vamos! Voy a salir de esto. Significará que me esfuerzo un poco más y cada día que vengo a cocinar es un aprendizaje más. Valor, valor. Ojalá que no me voten. Ahora toca una buena noticia, señores. Saber el nombre de la primera persona salvada de esta noche. Nelly Rosinelli, por favor, danos esa buena noticia. ¿Quién es la primera persona salvada de esta noche? ¿Quién avanza en esta competencia? Se salva esta noche y avanza a la siguiente ronda. Matías. ¡Bien! Matías Bribio. Gracias, Quinoa. Gracias, Quinoa. Oficialmente estás salvado. Gracias. Y sigues avanzando bien, en esta competencia. Bien. Felicitaciones. Ahora ha llegado el momento de conocer el nombre de la segunda persona sentenciada de esta noche. Persona que acompañará a Selma Gálvez a esta temida jornada. Jurado Macías, ¿en el brazo de quién pondrá usted esa banda de sentenciado? Va a la noche de sentencia. Giovanna. Giovanna Valcárcel, te conviertes en la segunda persona sentenciada de esta noche. Acompañarás a Selma Gálvez a esta temida jornada. Ya, pues ya. Y todavía mira quién me lo da. Macías. ¿Por qué? Porque quieres volverme a ver. Así que nos vamos a encontrar. Está bien. Juan Carlos Rey de Castro y Gino Acereto. Uno de ustedes acompañará a Matías Bribio a la siguiente ronda de esta competencia. Y el otro acompañará a Selma Gálvez y a Giovanna Valcárcel a la noche de sentencia, donde podrá ser testigo de la continuación del duelo entre ambas participantes. Y donde los comensales volverán a degustar sus deliciosos potajes. Queridos jurados, por favor, díganos el nombre de la segunda y última persona salvada de esta noche. ¿Quién acompañará a Matías Bribio? Ya como Bocchio. Con gusto. Veo que está en un proceso lento, pero de mejora. Así que, con mucho gusto. ¿Se salva esta noche? Juan Carlos. Juan Carlos Rey de Castro, felicitaciones, estás oficialmente salvado. ¡Vamos, caramba! ¡Sí se puede! Acompañarás a Matías Bribio a la siguiente ronda de esta competencia. Eso quiere decir que Gino Acereto, Selma Gálvez y Giovanna Valcárcel irán a la temida noche de sentencia. Señores, muchísimas gracias a todos por llegar hasta aquí y muchísimas gracias a ustedes, señores. Capítulo repleto de emociones. Mañana volvemos a abrir el restaurante, así que no se pierdan el episodio de mañana y los dejamos, mientras tanto, con Papá en Apuros. ¡Chao!